La posibilidad de articular con el gobierno provincial para este terreno, la posibilidad de articular con el gobierno nacional para conseguir el financiamiento, toda la gestión que hizo el equipo técnico de la Universidad de Misiones para avanzar en los pliegos, para presentar, para invitar a las distintas empresas y llegar a este momento de la apertura de los pliegos. Estamos hablando de una obra importante para, sin duda, para la universidad, más de 20 millones de pesos, 2.000 metros cuadrados. Y con un objetivo trascendente como es la educación pública y en particular vinculada al sector salud como es la escuela de enfermería. Es la matrícula más numerosa de ingreso que tenemos en la Universidad de Misiones, la carrera de enfermería, precisamente por una salida laboral rapidísima y además una demanda muy importante de todos los centros de salud. Bueno, ha habido también un fuerte crecimiento del sistema de salud público y privado y eso hace que nuestras enfermeras tengan mucha demanda, son enfermeras universitarias y precisamente la ampliación de la escuela es para eso, para poder dar mayor comodidad y mayor calidad educativa a ese gran contingente de matrícula de inscripción de alumnos que tiene la escuela. Estamos, este año tenemos casi 1.000 matriculados entre lo que es la licenciatura en enfermería en la ciudad del Dorado, San Vicente, y Posadas. Estamos con las extensiones áulicas también en San Vicente, lo que alrededor de 3.000 estudiantes dando vueltas desde el primero al último año de la carrera de enfermería y licenciatura en enfermería. Y creo que trabajar cooperativamente facilita mucho las cosas. Este es un ejemplo directo, vivo. Ahí están las carpetitas. Hay miles de estudiantes que están esperando esto y de colegas docentes que están esperando esto. Y esto se pudo hacer por una acción vincular. Es una jornada muy importante, pero muy importante, porque hay, atrás de esas carpetas hay muchos meses, tal vez años de trabajo de las autoridades de la universidad para conseguir los recursos, de poder gestionar el predio, la Cámara de Diputados. El esfuerzo fue grande, fue de mucho tiempo y de mucha gente. Y es una demostración que juntos siempre se llega más lejos. Hasta en la vida de pareja, juntos se llega más lejos. Y esta es una demostración.